Bien, y seguimos ya después de haber visto la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, tocaba ya entrar en la madrugada a partir de las 12 de la noche con la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, la cofradía del Silencio de Motril. Estamos con su hermano mayor, con Pablo Javier Fernández. Pablo, muy buenas. Muy buenas. Algo cansadillo, me imagino, porque evidentemente después Algo de la cansadillo. jornada, de la Sí. jornada de la madrugada de anoche. Bien, ¿cómo catalogas lo que fue la noche de la estación de penitencia? Pues mira, yo valorando en líneas Esa valor. generales vi la noche muy tranquila y bueno, y muy, sobre todo muy calmada en el sentido de que este año salíamos de dentro de la iglesia. Y teníamos esa incertidumbre, salíamos todos, penitentes y costaleros del centro, desde el interior de la iglesia, teníamos la incertidumbre de horario, de cómo saldría y demás. Y la verdad que todo fluyó bien y una vez en la calle prácticamente es cosa de cantar, no tenemos nada que, no Bueno, sé, nada que decir nunca más. De hecho, hay que estar en silencio y ya nada que está. decir, Hay exactamente. que estar en silencio, por eso es la cofradía del Silencio de Motril. Pero Luigi, nos vamos a ir con esas imágenes ya que nos irán preparando nuestros técnicos, Paco Martín, para irnos, en este caso, a la puerta norte de la Iglesia Mayor Parroquial de la Encarnación, que es de donde sale el Señor de la Buena Muerte, esa luna de Nisan, la que nos delimita cuándo y cómo debe de caer la Semana Santa, partiendo del 22 de marzo. Bueno, eso en la algún día lo contaremos, algún día Sí, lo contaremos, porque también hay que entenderlo un poco. La verdad que antes de que se apague toda la iluminación de la ciudad, bueno, por donde va a discurrir el cortejo del Señor del Silencio, de la Buena Muerte, todavía quedan las luces encendidas de las farolas, se pueden ver las calles, hasta en el momento en el que llega a las 12 de la noche y, como están viendo ustedes ahora mismo, todo queda apagado, todo lo que es el discurrir urbano, todas las calles de ese por donde va a discurrir la cofradía, tan solo lo que van a ver son la iluminación de la cera de los nazarenos, bueno, de la parafina, porque se adaptó también, ¿no? Corrígeme, Pablo. Así es, Así así es, es. exactamente. De la parafina, que es la que va alumbrando al Señor del Silencio de Motril. Recordarles que su hábito es totalmente todo negro, llevan el cíngulo en esparto y se siguen con las sandalias, ¿no? Que se Sí, llevan, esas con tipo la albarca, romana, sí, albarca seguimos con la romana. albarca. Cada vez más difícil de conseguir también albarca romana. Oh, pues sí, la Madre mía, verdad. están cotizadas, ¿eh? Muy complicado, sí, Hay que ver lo que muy antes era complicado. tan normal, Luigi, encontrar ese tipo de Pues eso era, calzado es que en era un calzado popular, totalmente que en la gente lo utilizaba a diario. yo qué sé, en Jeva, era ¿Sí? normal encontrarlo, ¿no? Y en cambio se está volviendo cada vez más difícil. Lo sé porque conozco gente que dice, ¿sabe dónde venden albarca? Digo, madre mía, digo, pues se vendían aquí, pero claro, son calzados que ya no están tan al uso como se hacía antes, ¿no? Entonces. Claramente, antes era un calzado de trabajo. Sí, de trabajo, por eso. ¿Sí? Incluso para ir al campo, los ¿Sí? campesinos casi todos llevaban ese Claro. tipo de albarca, o sea que por eso se suele decir. Es curioso cómo teniendo la cofradía, ¿no? Del silencio, esa puerta para poder salir totalmente con el Cristo, se decidió seguir manteniendo su salida como lo hacía desde su fundación prácticamente, ¿no, Pablo? Pues sí, la verdad que somos una cofradía como conocéis de pocos cambios y nos gusta continuar con con las líneas que nos marcaron, los que nos enseñaron el discurrir, bueno, de toda la historia de la cofradía. Ya tenemos, pasamos la cuarentena de años, se fundó en el año 81, menos los 2 primeros años que estuvo el turno fuera por las dimensiones. Pues a partir de ahí solamente, pues bueno, hemos salido por la puerta de arriba, pero también con esa peculiaridad de que el Señor sale tumbado y al golpe de corneta pues se erige, se pone recto y la verdad que es un momento también muy bonito, que a la gente le gusta mucho y que queremos conservar. Ahí escuchamos esa corneta que estaba nombrando ahora mismo. En ese momento se está alzando la cruz para ponerla totalmente ya en vertical para que comience la estación de penitencia. Anoche estuve en la salida de la procesión y realmente me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que había en la Plaza de Ya la es que Libertad, claro, es que cada como vez más. Y bueno, dentro de que siempre hay murmullos y hay una gente que no guarda total silencio, pero prácticamente el silencio era absoluto, ¿no?, en la hora de la salida.
Pero claro, también tenemos el... Ahí ya se encendió el foco, ya estamos viendo el señor de la buena muerte, el señor del silencio de Motril, que ya comienza, ya empiezan a, pues, andar toda su fila de nazarenos, a nazarenos que van totalmente todos amarrados a través de una cuerda, lo cual te hace partícipe de que nadie pueda pasar por el cortejo, a la misma vez de que el discurrir del Señor también tiene esa peculiaridad de que va recorriendo con todos los hermanos también la estación de penitencia, porque cuando el tramo, todos los tramos de nazarenos paran, es cuando realmente echa a andar el Señor. Así es, el trono se introduce entre las filas, llegando a la cabeza, y cuando para el trono son los penitentes los que inician el camino. Agradecer a todos los miembros de la cofradía, en este caso a los penitentes, que lo hemos acogido dentro de la iglesia una hora y media antes, pues ese respeto y ese aquí estoy para lo que haga falta, esa disponibilidad que han tenido. Y bueno, hemos salido, yo creo que bien, de esta novedad, por decirlo de alguna manera. Bueno, por lo que me está comentando Pablo, habéis organizado el cortejo por primera vez dentro de la Iglesia de la Encarnación, de la sede canónica, ¿no? Que siempre ha sido en la calle aledaña de vuestra casa la mandad, conjuntamente con la iglesia. Exactamente, sí. Las cuerdas se tiraban. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues bueno, ha sido positiva, la verdad que es positiva. Hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, pero ha sido positiva. El objetivo está cumplido. El objetivo era muy sencillo. Nosotros, pues los portadores, siempre hemos estado una hora, hora y media antes alrededor del trono, pues midiéndonos y haciendo una pequeña oración y comenzando a notar ese recogimiento y ese momento pues tan intenso. Entonces, por otro lado estaban los penitentes, parecíamos dos cofradías distintas, una estaban en una calle y nosotros dentro de la iglesia. Eso, a eso le sumas que en los últimos años pues una gran cantidad de gente entraba a la iglesia a ver al Cristo, y ya pues ese ambiente de tanta gente nos llevó a pensar, y si pedimos, por supuesto, permiso al consiliario de la cofradía, y salimos todos desde dentro, hemos cerrado las puertas de la iglesia sobre 10:30 de la noche y han entrado todos nuestros hermanos por la sacristía con su tarjeta de sitio, y no ha podido entrar una persona ajena, ninguna persona ajena a la cofradía. Eso, pues bueno, pues el objetivo ese de estar todos juntos, ese recogimiento alrededor del Cristo, hacer nuestra oración previa, y sobre todo esos penitentes que no han podido disfrutar de esos momentos que para cualquier portador, si le pregunta, sería normal. Es un momento intenso. Y hemos dado ese cambio. No sé si ha acertado o no, lo dirá la gente, lo dirá el tiempo. No, sí, lo tienen que decir al fin y al cabo los hermanos, Pablo. Y además, seguro que, por supuesto, como no es lo mismo que una cofradía salga directamente de su sede canónica, de su iglesia, que eso es el sueño de todas. Y como lo habéis hecho este año, pues seguro que van a decir que es totalmente positivo. Porque, bueno, vamos a ver, ya están viendo ustedes ahí los cuatro cirios rojos que siempre van con el Señor del Cristo de la Buena Muerte. Les recordamos a todos ustedes que precisamente este es uno de los tipos de crucificado que revolucionó totalmente la escuela granadina por José de Mora, cuando hace el famoso Cristo de la Misericordia para Granada, y que Domingo Sánchez Mesa tuvo a bien de coger ese modelo para seguir ejecutando su labor allá por los años ya justamente después de la guerra. En este caso, doña Laura Martín Cueva fue la que adquiere esta imagen que están ustedes viendo para la Iglesia de la Encarnación, crucificado tras desaparecer toda la imaginería prácticamente en la incivil guerra que sufrimos, y sobre todo uno de los templos que más sufrieron fue la antigua colegiata de la Encarnación. Pues evidentemente, doña Laura Martín de las Cuevas pues tuvo a bien de encargar a Domingo Sánchez Mesa este Cristo, que curiosamente pues uno del estilo del barroco granadino de José de Mora, sin duda alguna, muy parecido al Cristo de la Misericordia. Pero que te voy a contar una cosa que tú no lo sabías. Vamos a ver, te lo voy a contar. Ahora después te cuento yo otra. Vale, entonces voy apuntando. Resulta, y también a ti, Pablo, que ese modelo ya lo había cogido Domingo Sánchez Mesa cuando tenía el taller en la ciudad, porque hay que decirle a nuestros espectadores que Domingo Sánchez Mesa tenía en la ciudad el taller en el Camino de las Cañas. Bien, entonces, además, la anécdota de cómo se fue me la contó nuestro querido siempre Juanjo Escribano, que en paz descanse.
El Señor de la Misericordia que realiza para las Madres Dominicas, un poquito años antes de la guerra, es prácticamente una copia de lo que estamos viendo. Ese era el estilo que él había cogido de crucificado. Pero cuando se está viendo después de la guerra en los catálogos, no, perdón, el Cristo de la Misericordia, no, el Cristo de la Expiración. La Expiración para las Dominicas. Para las Dominicas. Sí, sí. Pero hay un Cristo que también es igual, de la misma factura totalmente, como el del Cristo de la Expiración de las Dominicas, que se llama el Cristo de la Misericordia, que lo hizo un año antes de que estallara la guerra para la Iglesia de Capuchinos. Y desaparece cuando se queman todas las imágenes. O sea, había estado prácticamente ni un año en la iglesia de Capuchinos, no llega un crucificado de esta característica y por culpa de la guerra, pues desaparece, porque estaba catalogado como tal. Ahora te cuento yo lo que te iba a contar, sí, a raíz de lo que decía Pablo antes, sobre que se han cerrado este año las puertas a toda persona ajena al desfile procesional. Yo hace bastantes años que tuve ocasión de colaborar con esta casa haciendo reportajes de la Semana Santa, me permitieron, como un privilegio, lo tengo, sí, entrar con la cámara dentro de la iglesia esa misma noche de los preparativos para antes de la salida, con una recomendación de nuestro querido hermano Julio: no vayas a filmar a nadie con la cara descubierta. Digo, no te preocupes, Julio, que lo haremos así. Y así fue, y así fue. Respetamos esa norma que nos habían dado por parte de la cofradía, pero tuve, ya te digo, el inmenso privilegio de estar en esas horas previas ahí dentro de la iglesia, que fue algo maravilloso y muy, muy, muy íntimo y muy emotivo, ¿no? Pues sí, la verdad que es una anécdota que recordamos todos, porque el hermano Julio nos lo ha recordado siempre. Y no obstante, pues cada vez que entraba una cámara al templo, pues si alguno tenía el capillo descubierto, la cara descubierta, rápidamente se la bajaba. Ese era el proceder de los hermanos. Querían ese anonimato, ese recogimiento alrededor de la figura de Jesucristo y nada. Y qué mejor tuve que comentar la imagen que siempre has comentado con tan buenas palabras de este imaginero magnífico de la Escuela Magrana. No, y tú sabes que yo soy de buena muerte hasta la muerte. Exactamente. También. No, y resaltar también lo que acabas de contar. Que es verdad que Sánchez Mesa tuvo un taller en la calle de las Cañas. Sí, enfrente de la nube. Sánchez Mesa viene a la ciudad precisamente porque el Ayuntamiento de Motril le encarga que hiciera el kiosco de la música en la explanada. Y a través del kiosco de la música, Domingo Sánchez Mesa se instala en Motril porque le gusta, desde Churriana viene y le gusta pues, la costa, le gusta el sol, le gusta lo que le pasa a todo el mundo con Motril, que es que Motril le gusta siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así. Esto es como el paraíso. Yo creo que aquí es donde empezó lo de Adán y Eva, empezó aquí en nuestra vega. Pero bueno, aparte de eso, podemos decir que Sánchez Mesa hizo imágenes, retablos, también hizo también de algunos antes de la guerra, y estuvo trabajando digamos que era como el tallista que tenía el ayuntamiento casi para todo, lo que necesitara, la artesanía que necesitaba. Y luego se le ha reconocido esa importancia contaba, también. Sí, me contaba, además de hecho por fin se le puso una calle. Una plaza. Una plaza, sí, la plaza de Sánchez Mesa, por fin, que mira que la hemos demandado año y año a los cofrades, pero bueno, por fin la tiene, porque la merece, porque donde deposita realmente el cristiano, el que va a la iglesia, donde deposita su fe y a quien le pide, son muchas imágenes, son de Sánchez Mesa. Las que tenemos en la ciudad, pues tenemos el Señor del Perdón, tenemos el Gran Poder, el Santo Sepulcro, Buena Muerte, la Virgen de las Angustias, bueno, en fin, tenemos muchísimo de Sánchez Mesa después de la incivil guerra. Pero me contaba mi amigo Juanjo, que en paz descanse, en aquellas charlas tan grandes que teníamos, que la mujer de Domingo Sánchez Mesa fue a la calle La Piqueta, a la panadería, ¿cómo se llamaba la panadería de la calle La Piqueta? Barros, la de Barros. Dice que se acercaba a la de Barros a comprar pan. Y que allí en las colas que se hacían, mientras, porque claro, antes no era como ahora, que no metían el horno, que yo tenía que esperar a la mía, que le falta una mía al pan, que ya sale, que escuchaba a la gente de la guerra, del bando, me imagino que sería el bando republicano, y se pone: no te preocupes, he escuchado que esta noche, que esta tarde vamos a poner que hace santo, desde que está en el camión las cañas. Ellos no sabían que era su mujer, evidentemente, que su mujer la tenemos en Motril, en una imagen. Ahora lo digo. Y corriendo no compró ni el pan,
y se fue en busca de su marido, cogieron el petate, como se suele decir, y salieron pitando. Y gracias a Dios que aquel comentario infortunado de aquellas dos marujas, por así decirlo, hablando en la cola del pan, hicieran que salváramos al artista. Menos mal. Digo lo de la mujer porque la Virgen de la Medalla Milagrosa que tenemos en la Iglesia de la Encarnación, que también es obra de Sánchez Mesa, cuando vino el hijo, que también falleció, bueno, en paz descanse también, que tuvimos ocasión cuando la agrupación la que llevaba Juanjo Escribano estuvieron dando una conferencia sobre el tema del padre, de la imaginería, etcétera, etcétera, y le hicimos, digamos, una ruta por todas las imágenes de Sánchez Mesa de la ciudad. Incluso llegando a él, desconocía totalmente el yacente de la Virgen de la Angustia, diciendo que podía catalogarse como una de las mejores obras cumbres de su padre, porque la desconocía por el movimiento que le había dado al regazo de la Virgen. Porque claro, normalmente los sepulcros que hacía, los yacentes que hacía, eran restos ya, el cuerpo ya totalmente... Yacente. No piedad. Exactamente. Sí. Entonces decía que sí. Y me acuerdo que iba con la mujer, con su mujer, el hijo de Sánchez Mesa iba con su mujer, y la mujer dijo, hoy, la abuela... Yo me quedé un poco sorprendido. Cuando te pones delante de la milagrosa y dices la abuela, dices tu madre mía, esta mujer que era. Y entonces ella tuvo bien a explicarme esa mujer que tenía ahí, digo, esa mujer tiene toda la cara de mi suegra. Es mi suegra. Porque hizo... Sí, la tomó como modelo. La cogió como modelo para ello. Eso era muy propio. Y también me contaba, es que mi suegro, el abuelo, cuando veía a mis niños dormidos cuando eran bebés, yo veía que los veía, los miraba y se iba directamente al taller. ¿Y luego a qué se iba, Pablo? Se iba a tallar las manos, porque además se quedaba un niño con las manos un poquillo, como la forma que se quedaban las manos a los niños dormidos, lo cogía como modelo para hacer él luego y se me iba al taller a tallar rápido las manos con lo que había visto. Digo yo, hombre, eso lo hacen... Pon Sánchez Mesa, ¿quién lo va a hacer, por el amor de Dios? Pues claro que lo va a hacer. Ya está ahí en la carrera oficial, ya se está solicitando y firmando, ¿no?, la venia de pasar por la carrera. Que bueno, que la carrera oficial del señor de la Buena Muerte es ya el tramo final para de acabar la estación de penitencia, Pablo. Exactamente, la salida coincide con la escalinata de la iglesia por donde nos encerramos, la puerta sur por donde entramos. Por comentar algo, el tema de... Teníamos también un cierto nerviosismo con el tema del horario. Claro, al salir desde dentro, pues no han hecho que lleguemos tarde a carrera oficial. O sea, prácticamente hemos cumplido los horarios que teníamos pensado y bueno, y también hemos ido anotando, ¿no?, en la cabeza a qué hora y en qué lugares estábamos para, bueno, pues ajustarlo. Como sabéis, es un tramo nuevo. Es el segundo año que lo hacemos porque en la Plaza del Ciprés el trono podía girar hacia Milanesa, a la derecha, a Milanesa, por las estructuras metálicas que hay puestas. Entonces tuvimos que girar a la izquierda y en diagonal a Céijar Luzano, salir a Calle Nueva y volver por teatro. Bueno, también nos comentaba, bueno, me comentaba también vuestro hermano Carlos Vázquez y hermano mío también, de Cerví sobre todo, estábamos como costaleros, que también se llegaron ya los niños, incluso también forman parte también del cortejo, que hay algunas veces que los niños de muchos de los hermanos quieren también participar en él. Sí, la verdad que hay... A pesar de las horas que son. Sí. Tenemos una buena cantera, gracias a Dios, y prácticamente pues la gran mayoría son hijos y nietos de hermanos portadores que ayer le dimos un pequeño reconocimiento, sobre todo a esos que habían cumplido 40 salidas. Ayer se cumplió la salida número 40 y le dimos un pequeño reconocimiento, un pequeño detalle, después en el bocadillo del Jueves Santo. Claro, esos tenían a hijos y a nietos esperando en una zona de la iglesia. Había como 10, 12 niños con algunas madres encargadas de ellos y luego en las cuerdas, tanto en las cuerdas como en el trono, pues en el trono salen muchos padres con los hijos que te dicen un año me quiero retirar, este entra y yo salgo. Pero no, están coincidiendo los dos y no hay manera de... Bueno, pues no hay manera de... Bueno, eso es señal de que la cofradía, pues evidentemente, sigue arraigando en su familia, en sus portadores, en sus hermanos, y que sigue manteniendo durante generaciones la sí, tradición, evidentemente, de nuestra religiosidad popular. Como bien sabes, ha sido una cofradía muy familiar. Prácticamente, la familia que se metía al completo.
no entraba un portador y ya está, o entraba alguien en la fila. No, no, entraba la mamá o el papá, el hermano, el primo, o sea, prácticamente toda la familia. Bueno, eso también, por eso digo que eso es buena señal. Señal de que, bueno, por lo menos el trabajo en el patrimonio humano de la cofradía, pues se está haciendo bien, Pablo. Bueno, yo, por la parte que me toca, sinceramente estoy muy orgulloso de las 12 personas que me acompañan. Este año ha dado el salto un nuevo novicio a la Junta de Gobierno y la verdad que, bueno, estamos todo el año trabajando, algunos en unos campos y otros en otros, y la puerta de la Casa de Hermandad, si pasáis por la Rambla de Majó, está casi siempre abierta. Y bueno, nuestras reuniones que siguen siendo en jueves y prácticamente, pues bueno, pues hay gente que pregunta, ¿pero por qué os reunís tanto? Porque hay muchas cosas que hacer, pues hay muchas cosas que pensar. Bueno, entonces, hace un momento estábamos viendo al Señor de Pasión, cuando comenzábamos hoy, y estábamos hablando que era uno de los pasos más antiguos que hay en la ciudad, pero también el Señor de la Buena Muerte, uno de los más antiguos también de los tronos que tenemos en la ciudad. Pasión dice que sí tiene en la cabeza una renovación. ¿Tiene pensado algún tipo de renovación? La cofradía de bueno, la... Uy, no me gusta San Pablo. No me gusta la No me gusta. Hemos sufrido alguna renovación por dentro del trono. Sí. Por deterioro ya de tantos años. No digas De la estructura, claro, sobre todo la estructura. Se cambiaron hace unos años las patas, que eran abatibles, a unas telescópicas. Uh-huh. Y bueno, y el equipo de taller de la Buena Muerte de la Junta de Gobierno está todo el día ahí en la Casa Hermandad maquinando cómo mejorar. Ahora le pongo una rueda debajo para poder ponerlo en el centro de la Casa Hermandad para hacer. Ahora le quito, ahora siempre están trajinando. Sí. O sea que, pero que lo que vemos, lo que se ve prácticamente, no tenemos ninguna. Sí, pero por lo menos, hombre, lo que me estás diciendo ahora mismo, digamos que es el mantenimiento, porque incluso la restauración, además lo hemos dicho antes, tan importante es estrenar como restaurar. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que mantener también todo el patrimonio de la que posee cualquier tipo de cofradía. Uh-huh. Por eso he dicho, son de los más antiguos. Me imagino que, claro, evidentemente algún arreglo, como se suele decir, porque son muchas salidas desde el año 82 prácticamente que está saliendo a la calle, o sea, son muchísimos años, lo que tú decías, casi ya 40 años en la calle el Señor de la Buena Muerte, aunque parezca que no, pero es cierto que es el mismo trono, la misma madera, pero donde se lleva el deterioro es obvio, y más aquí en la zona de la costa, que todo lo que sea metal se lo come, aunque parezca que no, pero se lo come, eso es así. Bueno, yo creo que es un trono, una caja que va en sintonía, ¿no?, con lo que es la hermandad, ¿no? Es sencilla, es simple, el acabado no tiene muchas florituras, no sé. Bueno, no lo, tiene... pasa que es que lo que ocurre es que, claro, vosotros lleváis la mejor pieza que pueda llevar cualquier exurno, digamos, cualquier todo el conjunto. Así que la imagen titular ya lo con decís, ella todo. Le sobra todo, ¿no? Sí, es verdad. No, y además, si es que siempre, lo acabas de clavar, el foco no es el trono, ni son los penitentes, ni las luces, ni nada, el foco es el Cristo. Lo estamos viendo que es el que hace que la gente, cuando mira las caras de la gente que hay a los lados de la fila, pues se quedan unos minutos prendados. El centro de atracción, y más en la oscuridad. Y pretendemos que sea, y queremos que sea. La situación siempre es que tiene que ser, que es la imagen. Exactamente, ¿no? Que nadie dirija la mirada a ningún otro lugar, es el centro de atención y es como debe ser, pensamos. No obstante, a ver, de aquí a unos años no sabemos si el trono, pues habrá que hacerle un arreglo más visible en cuanto a eso, a que se deteriore, sí, bueno, se rompa algo. O se deteriore algo, no. O algo se renueve, o algo se haga nuevo también, que también puede ser, efectivamente, porque ahora mismo casi todas las hermandades están en esos tramos de renovación que han entrado también. Ojo, lo digo así, están en tramos de renovación porque quizás muchas cofradías dejaron en su día, quizás en su momento, el tema del patrimonio humano, el que vosotros sí podéis estar totalmente orgullosos de ello y que sabéis que lo habéis trabajado bien, porque la muestra está, porque a todos los espectadores decirle que todas esas lucecitas pequeñas que ven alrededor
todo eso es un nazareno del silencio. Uh-huh. Entonces, ese patrimonio lo habéis sabido trabajar. Quizá bueno, a lo mejor ahora que están trabajando las demás, muchas cofradías del patrimonio humano y también están dando sus buenos resultados porque todos los cortejos se están incrementando, pues también a lo mejor pues dentro de un año podemos ver cómo la cofradía del silencio pues dice, bueno, vamos a empezar a renovar después de casi 40 años, a empezar a renovar algo o incluso a estrenar algo nuevo para el Señor, que también puede ser perfectamente. Pues como bien dice, el patrimonio es la gente y en tres secciones que tenemos, en un solo paso, me confirmaron ayer que fueron 90 nazarenos. Sí, para un solo paso yo creo que es un número bastante importante. Uh-huh. Le añades pues las seis cadenas, la cruz guía, el estandarte y bueno, y luego pues los 70 costaleros que van y algunos más detrás del trono. Uh-huh. Pues yo creo que un cortejo, no sé. Tiene muy, muy digno para salir a la calle, digno, evidentemente. Claro, no, eso no, vamos, no lo pongan en duda, y, muy digno. Y resaltar de nuevo tus palabras en cuanto a que este año hemos percibido como un nuevo realce de la Semana Santa en cuanto uh-huh. A la gente queriendo buscar uh-huh. queriendo buscar hábitos y túnicas. Sí. Hubo saeta. Hubo una saeta a la llegada. Uh-huh. Vale, este es tu móvil, ¿no? Sí. Thank you.
Bueno, pues la saeta, Pablo, cuéntanos, porque creo que también tiene alguna vinculación con la cofradía. Pues sí, Cristina es miembro de la cofradía, hermana y mujer de un hermano portador. Uh-huh. Y nada, y fue una saeta muy emotiva porque fue terminar la, la procesión y coger el coche de la familia y viajar hasta Galicia por el abuelo de ella que está, anda muy enfermo y demás. Fue muy emotiva porque yo iba detrás del trono y fue terminar y el, tenemos costumbre de que el capataz coja un par de lirios y se lo entregue al saetero, en este caso a la saetera que era Cristina, y bueno, se fundió en un abrazo con él y no lo soltaba, lo comentamos después. Ya le daremos cuando a la vuelta, esperemos que todo vaya bien y bueno, y esté con su abuelo, seguramente está ya. Pero esas son, eso, pero esas son las historias que tienen también detrás de... Ustedes han escuchado esa magnífica saeta y la historia que lleva detrás también es el sentimiento también cofrade y de estos días que vivimos en la Semana Santa aquí en la ciudad de Motril. Es que, como se suele decir, somos... Pues desde aquí ahí, darle un abrazo, muy, un abrazo fuerte, muy fuerte y un beso a toda la familia. Y una mejora para el familiar enfermo. En estos momentos ven ustedes esa inclinación, que ustedes no vean, porque evidentemente seguimos en la oscuridad, pero suponemos que se está subiendo la escalinata de la iglesia mayor. Así es. Continuamos como para enfilar Puerta Granada, o sea, metemos la cabeza en Puerta Granada y vamos girando poco a poco la cola para que suba el trono, pues eso, con el Cristo mirando a la plaza y prácticamente, pues bueno, que la gente se pueda despedir y podamos contemplar esa última, esa última. Se sigue, escena. Pablo, se sigue rezando al Padre Nuestro antes. Exacta, sí. Exactamente, sí. Y ahora justamente en cuanto el trono se echa al suelo, pues rezamos un Padre Nuestro, algunos años nos han dicho algunas palabritas, bueno, alguna ha llegado a la cofradía o el señor conciliario de la cofradía, de la hermandad, y bueno, rezamos el Padre Nuestro todos juntos y para dentro de la sede canónica, dentro de la iglesia. Sí, volvemos, se vuelve a tocar el silencio. El silencio y ahí se en este caso, ¿entraron también los nazarenos en este año dentro del templo, en la recogida ya? Sí. O sea, como me contabas que ya lo había formado el cortejo dentro, ya incluso para la recogida pudieron acceder también de hacia adentro del templo. Sí, pero acceden ya desde hace unos cuantos años, pero lo que hacen es que el trono se deja entre las dos puertas, norte y sur, en medio, y ellos pues hacen una última despedida desfilando por los lados. Sí. Prácticamente no se paran, entran por la puerta sur, salen por la norte y ya en la Casa Hermandad dejan el material que llevan. Sí, vamos, lo que son los cirios, lo que han estado utilizando para la estación de penitencia, todo. Pues ahí está la corneta que está diciendo el silencio y vuelve, ahora ya desciende el señor para ponerlo en esa posición casi horizontal para poder entrar. Es curioso cómo, teniendo la facilidad, la cofradía del Cristo de la Buena Muerte, de poder entrar por esa puerta grande, ya que pueden acceder perfectamente con el Cristo en la posición vertical, cómo sigue manteniendo la tradición y la costumbre desde sus inicios. Pues sí, hemos comentado que nos gusta cómo lo hacemos, porque cambiar lo que está bien, no veo que haya. A pesar de que en su año fueron de las cofradías primeras que pagaron su parte para realizar esa puerta grande. Que no utilizan. Nuestra colaboración con la... Bueno, se utilizó para la Magna, con la parroquia, exactamente. La única vez, exactamente. Pues ha salido cara, ¿eh? Ha salido cara, pero bueno. Todo sea por bien empleado. Por nuestra parroquia, por colaborar con todo el que necesita ahora mismo, pues en este caso fue la parroquia para esa puerta. La verdad que es muy bonita. Y quizá que se merece también esa iglesia. Y ahí está, para disfrute de todo. Claro. Es que aquello ocurría en aquellos añillos. Tú eres todavía más lejano, Luigi, no me mires. Tú eres la enciclopedia nuestra. Pero sí, es cierto, ¿ves? Ahí está en este arco, en esa puerta de medio arco que tenemos en la iglesia, que es la puerta sur, evidentemente, por donde entra pues con dificultad, porque no entra sobrado con las medidas, las dimensiones, pero bueno, se hizo en su día, en su momento, para que entrara así, casi prácticamente rozando con ese dintel. Y lo sigue haciendo magníficamente porque el trabajo de los portadores es, pues, como lo pueden gustar, estar viendo. Porque es un trabajo en el que tienes que ir durante toda la estación de penitencia en silencio, aguantando, no se oye nada. O sea, nunca mejor dicho, más estación de penitencia que el Señor del Silencio, pues
que es la que se termina siempre pues realizando aquí. Pues bien, pues Pablo, enhorabuena, porque como siempre, hombre, yo sé que al fin y al cabo llevar lo que es una cofradía siempre es un, lo sigo diciendo, las cofradías dan trabajo, y por lo que me estás diciendo, que tienes abierta toda la Casa Hermandad abierta para seguir trabajando, para seguir pensando, para seguir pues creciendo evidentemente como cofradía, pues yo creo que eso es lo que verdaderamente también es el motor, la gasolina que hay que echarle a ese motor, que se llama Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Silencio de Motril. Pues nada, muchas gracias a vosotros por ser un poco la cara nuestra para todo aquel que no pudo anoche contemplar la estación de penitencia o participar de ella, y nada, siempre nuestro agradecimiento a todos los medios por también sois los que nos hacen posible a nosotros pues ver esto al día, uh-huh, al día siguiente de otro punto de vista, ¿no? Claro. Calmados desde el sofá de la casa. Cansados también. Cansados también. Pues muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros aquí. Y por supuesto, ya vamos a despedirnos también con nuestro Luigi. Nosotros también ya nos vamos, ya hasta mañana. Bueno, mañana te puedo dar descanso. Mañana voy a darte descanso. El domingo sí que estaremos. El domingo sí. Y le dejamos con un breve resumen de la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y la esperamos mañana en Sábado Santo también, una de las jornadas, y contaremos lo que está ocurriendo hoy, porque hoy es la cofradía del Cristo de la Expiración, de la Vera Cruz, la que se pone en la calle, y el Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores, que son las que también harán su estación de penitencia por las calles motrileñas. Mañana se lo contamos.